como muy atiradamente lo comentaba el rector que me antecede en el uso de la palabra, los problemas que atravesamos son pues prácticamente iguales. Atravesamos una serie de situaciones, problemas estructurales que en efecto tienen que ver con la situación de pertinencia, cobertura, calidad educativa, sí, pero también por otro lado con la parte de financiamiento, tanto de subsidio federal como subsidio estatal. En ese sentido, como también lo decía muy atinadamente el rector de Oaxaca, pues prácticamente los criterios para la asignación del presupuesto no necesariamente tienen un piso parejo ni los mismos criterios. Y hoy en día, como lo decía también en su intervención el rector, pues en este momento somos las universidades que estamos aquí, pero detrás de nosotros vienen otro tanto de universidades que seguramente en este año van a enfrentar problemas similares. Así que por tal motivo reviste una importancia extraordinaria el que se convoque a esta reunión para que planteemos aquí las universidades nuestra problemática, pero lo más importante, que tratemos de encontrar juntos alternativas de solución a los problemas que nos atañen a todos nosotros. En ese sentido, pues para todos nosotros han sido en los dos o tres últimos ejercicios años difíciles en la situación presupuestal, casi imposible alguna situación de apoyo extraordinario, con una disminución de casi 7,000 millones de pesos en fondos extraordinarios en el presupuesto 2017 y lo que se acumula en este. Prácticamente los fondos que de alguna forma nos servían a las universidades que traemos estos problemas estructurales, como era el fondo para situaciones estructurales, fue una disminución considerable. Y pues con una posición de las autoridades federales complicada, en un sentido de transferir la situación presupuestal a los estados, y en el estado específico, como es el caso de nosotros de Nayarit, pues con una situación muy, muy complicada también, porque es un estado que depende de mucha participación federal, y también nosotros como universidad tenemos una aportación estatal de un 14%, muy lejos de la media nacional, pero también complicado porque el propio estado se encuentra en situaciones complejas. En tal sentido, pues las amenazas que tenemos las universidades, como es la inestabilidad económica, la insuficiencia presupuestal, pues nos impide llevar a cabo las funciones sustantivas que tenemos todas las universidades. De ahí el reto, pues, que tenemos para encontrar nuevos esquemas de gestión más innovadores, hacer este frente común, lograr la actualización de nuestros marcos normativos, lograr también una vinculación más cercana con nuestros sectores productivo y social. Un problema fuertísimo, sin duda, son fondos de pensiones y jubilaciones, que también es un factor común en nuestras instituciones. Y por otro lado, también la obligación social que tenemos en la transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, pues creo que son los temas que tenemos que abordar en foros como este. Por tal motivo, pues yo aplaudo mucho la iniciativa. Agradezco de nueva cuenta al rector Antonio Guzmán, que nos hizo esta invitación, y sin duda aplaudo esta iniciativa. Muchas gracias.